Nuevamente, muy buenos días o buenas tardes o noches, según la hora en que estén viendo el canal de Martínez de la Torre, el canal que trae todo cuanto a cultura, gastronomía, historia, etcétera, etcétera. Ahora me encuentro en la carretera federal de La Pacoyan a Martínez de la Torre, y cada vez que uno viene de La Pacoyan o de Martínez y pasa uno por estos lugares, llama mucho la atención unos puestos que venden a la orilla de la carretera, que venden frutas de temporada, frutas de la región. Y ahora me encuentro con el señor Jorge Juárez Aguilar. Sí, muy buenos días. Buen día. Pues aquí, como pueden ver, aquí tenemos frutas de temporada, el plátano tradicional, ese cada todo el año, pero va también por la temporada, que a veces hay temporadas que casi no hay, ahorita que viene el tiempo que hay más producción. La yaca igual, originaria de la India, que llegó a Nayarit, y aquí se está produciendo en Veracruz. Aquí es más conocida como la Viagra Jarocha. Sí. Más conocida como la Viagra Jarocha. Ajá. Tenemos la cocada horneada también. Las cocadas, sí, lo cocadas, que cocada horneada, miel. Miel. La mayoría de los productos, ¿a ustedes lo elaboran, se lo traen? No, lo traen todo, la mayoría. Sí. Miel, aquí tenemos también igual la miel con panal. Porque muchos les gusta a la gente con el panal. Ajá, para que vean que es la auténtica. La auténtica, la original. Huele. El olor lo dice todo. Sí. El panal. ¿Y cuál es la fruta que tiene más demanda con ustedes? Pues más demanda al todo, más la guanábana. ¿La guanábana? La guanábana, que es de cada año. Ajá. Luego hay aventureras en diciembre. Sí. Y ves que también aquí lo clásico de las naranjas o los limones de Martínez. Pues sí, la naranja tradicionalmente ahorita estaba muy elevada, la naranja, por eso también tenemos poca naranja. Ahorita solamente las arpillas estas. Arpillas. Arpillas. ¿Cuántos kilos le cabe a cada arpilla? 15 kilos cada arpilla. ¿Y valen? 90 pesos. 90 pesos. 90 pesos, viene el kilo saliendo 6 pesos. Ajá, para jugo. Sí, para jugo de naranja, la Valencia, naranja la Valencia. Ajá. Y también el mamey. Ahí tenemos el mamey. Sí, mamey y el plátano macho, macho y un poco de dominico. ¿Cuánto tiempo ya tienes aquí en este lugar? Llevo 17 años. 17 años. ¿De dónde te han venido a comprar gente que ves, pues, que pasan turistas? Ha venido gente de... Han venido coreanos, chinos, guatemaltecos, mexicanos, japoneses. También. Han venido. Pero todo, claro, hablan español. Hablan, pues hay que entenderlo. Tenemos aquí de ellos, traen a otro que le... Traductor. Traductor. Y ya él nos va diciendo todas las cosas que ellos quieren. Sí. Y algo que a ellos les llame más la atención, ¿qué es de todas las frutas? La yaca. La yaca. La yaca, porque saben que es afrodisíaca. Ah, es afrodisíaca. Esa es la que hacen en cochinita pipí. Sí, también. También la hacen en cochinita pipí. Toda la cáscara la parten, la limpian, le ponen piloncillos de panela y hacen tepache de yaca. Ah. Como el tepache de piña. Ah, sí. Aquí está la pulpa, esta es su pulpa. Esta la preparas con jugo de naranja, con leche o en agua natural. Sí, la he probado. Muy, muy saludable. O en bolis también. Hay bolis de guanábana, de mamey, de mango. ¿Tienen ustedes una fecha donde las ventas repuntan, o es todo el año? Pues las ventas han bajado bastante, que también por lo mismo de ahorita de la pandemia. La pandemia, sí, claro. Ha bajado bastante, vamos a ir poquiteando de a poquito, pues todo. Sí. Pero la esperanza nunca se pierde. ¿Vale? La esperanza nunca se pierde. Nunca se pierden las esperanzas. Tener fe, ahí adelante siempre. Claro. Estos son los tamarindos tradicionales, como los tarugos. Mucha gente los conoce como tarugos. Sí. Hay combinados, hay enchilados y hay dulces. ¿Estas tampoco las haces tú? Este lo hace mi hija. Ah, mira. Es tradicional de que trabajo de mi hija, se entretiene haciendo los tamarindos. Sí. Todos, siempre se lo hacen ellas. Aquí originariamente lo hacen
Tamarindos, muy sí, bien. Sí, tamarindos. Desde hace mucho a mí me llama la atención que tienen colgada esta fruta. Ajá, este es el melón calabaza. Este es tradicional mucho acá en Puebla. Lo preparan sí. en dulce. Sí. Su sabor es a melón, por eso es melón calabaza. También lo puedes comer como pepino. Ya bien llegadito, bien maduro, lo comes en rebanada como pepino y muy sabroso. ¿Sí? Sí. Sí, es el que veo que luego tienen colgado. Lo tienen colgado aquí a veces como... o el plátano. Como adorno. Sí, también. Pues qué bien. Pues me da gusto que... que todavía este... También tenemos la pulpa de guanábana, maracuya y de yaca. Cuando gusten, aquí estamos. Pues qué bueno que continúe la tradición de... pues... para ustedes la economía no va a ayudarse. Y en parte también que el la gente, de cada día para la familia. ¿Sí? Y aparte que la gente que nos visita se lleve ahora sí que un buen sabor de boca. Un buen sabor y una buena tradición de cada temporada de fruta. Sí, y una buena atención por parte de ustedes. Esperemos a Dios que se llegue la temporada en julio de la guanábana. Para la gente que quiera visitarnos en julio, tenemos ya la guanábana. Exactamente, ¿dónde estás ubicado? Ubicado aquí en La Palmilla, Veracruz, municipio de Tlapacoya, Veracruz. Estás ya casi, digamos que en la salida a Martínez de la Torre. En el último tope para yendo a Martínez de la Torre. Ajá, el último tope ya. Pues, Martínez, sí, ahí el último tope. Ajá. Aquí estamos ubicados, aquí a un lado del tope. Ajá, muy bien. Bueno amigos, estos son los locales que se encuentran, como les comentaba yo, en la salida a Martínez de la Torre. Nos encontramos adelantito del primer tope y es donde ustedes van a encontrar los productos que acaban de ver en este momento. Aquí veo que tienen también productos. Esto es miel virgen, miel de enjambre o de abeja, ¿cómo es? Pues tenemos miel de abeja, miel virgen, también tenemos esencia de vainilla. ¿Cuál es la esencia de vainilla? ¿La que se encuentra aquí? Ah, aquella. La de la botella negra. Ah, ya, ya. ¿Y esto que se encuentra aquí qué es? Esas son salsas de chiltepín, natural y con cacahuate, tamarindo, bombón de café. ¿Es qué, perdón? Ese es tamarindo. ¿Y esto también? Sí. ¿Y esto en bolitas por qué es? ¿Este por qué está aquí y este por qué viene así? Este es tamarindo, ese va cocido en cazuela, el de vasito. Este va cocido en cazuela. Ajá. Y el otro, pues se hace... así, normal. Normal. Y ya luego que tienes cocadas. Cocada horneada, cocada de sabor. Ajá. De piña, guanábana. Tenemos de piña, guanábana, cacahuate, vainilla con pasas. Y la sandía. Y tenemos la fruta de temporada que es la sandía. Estos también son de los primeros locales que se encuentran en la salida a Martínez, a Tlapacoyan. ¿Qué tiempo tienen aquí vendiendo ustedes? Pues más o menos 7, 8 años. Bueno amigos, estos son los locales que se encuentran, como les comentaba yo, en la salida a Martínez de la Torre. Nos encontramos adelantito del primer tope y es donde ustedes van a encontrar los productos que acaban de ver en este momento.